La nueva sensación, nadie la ha cantado. Si se llama Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule. Venga, Bule Bule, causa admiración, porque cuando baila es la sensación. Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule, Bule Bule. Con su sexo rojo quieren alborotar y boca se revete, canta y grita y bule bule, bule bule, bule bule, bule bule, bule bule. Estés triste. No, es que me gustaría llevarte a otro sitio, a otro ambiente. Nos queremos, Jorge. Lo demás no importa. Por eso me enamoré de ti, porque eres distinta a todas las demás. ¿Quién fue? Ricardo. Ricardo y su pandilla. Ofelia. Venga. Thank you.
El señor Güero se espera. ¿Quién es Ricardo Silva? Yo. Los padres deben dar buen ejemplo a sus hijos y vigilar su conducta. Por lo visto, ustedes han sido incapaces de ambas cosas. A tu edad seguramente trabajas o estudias. ¿A qué dedicas tu tiempo? Andar de vago con maleantes. No es cierto, señor juez. Mi hijo es un buen muchacho. Él es el único responsable. Es un alcohólico. Trabaja 2 o 3 días a la semana. Y lo poco que gana, lo gasta con sus amigos. ¡Mentirosa, estúpida! ¡Guarden respeto! Como padres son ustedes un lamentable ejemplo. No me extraña la conducta de este muchacho. Por favor, señor juez. Yo trabajo en lo que puedo. Lavando ropa para que nada nos falte. Señora Lisa Durán. Sí, señor juez. Siéntese, por favor, señora. Usted también. Jorge Ordorica. Tienen ustedes apellidos diferentes, señora. ¿Está usted divorciada o el muchacho es hijo natural? No, señor juez. Es hijo legítimo. Pero hace algunos años me divorcié. Él lleva el apellido del padre y yo el mío. ¿Quién fue su esposo, señora? ¿Y cuál fue la causa de su divorcio, señora? Perdone, señor juez, pero eso no viene al caso. El padre de Jorge se desentendió de él hace más de 15 años y nunca lo vio más, ni ayudó a su sostenimiento. La madre a la que conozco hace muchos años es una mujer abnegada y trabajadora. Jorge nunca pudo haber tenido ni mejor madre, ni mejor ejemplo. ¿En qué trabaja usted, señora? En arte metálico. Es una fábrica de trofeos. Gano poco, pero dentro de mis posibilidades he procurado darle a mi hijo un hogar decente y educación. Según las investigaciones de este tribunal, obtuviste magníficas calificaciones en tus estudios de preparatoria, los que abandonaste repentinamente para mezclarte con pandilleros. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio? ¿Lo sabe usted, señora? No, señor juez. Pero lo atribuyo a las malas compañías. Pero Jorge es un excelente muchacho. Y estoy seguro que volverá por el buen camino. Padre Francisco, usted sostiene una granja en la cual algunos huérfanos y muchachos desorientados han logrado su rehabilitación. Procure convencer a este joven de que enderece sus pasos antes de que sea demasiado tarde. Lo intentaré. Afortunadamente para ustedes, el delito que cometieron no es grave, pero quedan advertidos que la próxima vez que infrinjan la ley, serán recluidos para su rehabilitación. Tengan también en cuenta que si a la mayoría de edad no ha cambiado su conducta, serán enviados a la penitenciaría donde purgarán la pena correspondiente. Pueden retirarse. Gracias, señor juez. Si no estudias, entonces busca trabajo.
no lo digo para que me ayudes. Dentro de poco cumplirás 21 años y tienes que bastarte por ti mismo. Ya estoy cansado de tus sermones y de los del padre Francisco. Solo deseamos tu bien, hijo mío. Queremos que seas un hombre trabajador y decente. Siempre me estás hablando de honradez y de decencia. Dime, ¿tú no tienes nada de qué avergonzarte? ¿Jamás cometiste alguna falta? ¿Qué quieres decir? Nada. Y es evidente que el constante aumento de la delincuencia juvenil preocupa cada día más a las autoridades y mantiene en constante alarma a la sociedad. Esta noche, señoras y señores, entrevistaremos a control remoto desde su despacho a uno de nuestros más destacados penalistas, un hombre que ha formado una familia modelo que podría servir de ejemplo para muchos hogares. Un jurisconsulto, en fin, de intachable conducta moral, y a quien se señala para ocupar un cargo como magistrado en los tribunales de justicia. Él nos dará a conocer sus puntos de vista sobre el peligro de las pandillas juveniles. Con ustedes, señoras y señores, el señor licenciado don Luis Ordorica. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Los orígenes de la delincuencia juvenil deben buscarse en la conducta de los padres dentro y fuera del hogar. El obrero que en vez de aportar su salario al sostenimiento de su hogar, lo despilfarra en centros de vicio, está contribuyendo a la ruina moral y material de sus hijos. Pero hay quienes cometen un crimen más grave y censurable. Los padres de posición acomodada. Los ricos. Aquellos que por medios muchas veces ilegítimos han logrado acumular fortunas insultantes, deslumbrando con su funesto ejemplo a la juventud y haciéndoles creer que lo mejor es la posesión del dinero y el disfrute de los más desenfrenados placeres. Miserable farsante. Jorge, por favor, escúchame. Ricardo. ¿Qué pasó con el trabajo que vas a conseguir? ¿Cuál trabajo? El que te va a dar don Manuel. ¿Has ido a verlo? No. Te esperaban desde la semana pasada. No he tenido tiempo. Déjame leer, ¿quieres? ¿Hay café? Sí. Ahora mismo te lo traigo.
lastimaste? No. Soy muy torpe, me resbalé. Voy a poner más agua para tu café. Déjalo. Lo tomaré en la calle. No, hijo. Por favor, cuando menos este día, no te vayas. ¿Por qué? Si supieras las angustias que paso cuando andas en la calle. Pero es que aquí me aburro, mamá. Te molesta hacerme compañía. No es eso. Te prometo que mañana veré a don Manuel y empezaré a trabajar luego, luego. ¿De veras, hijo? Sí, mamá. Y también a la universidad para ver si me admiten. No sabes lo dichosa que me haces. Voy a buscar un poco de dinero. Ahí los alcanzo. No te tardes. No. Gracias, mamá. De nada, hijo. Qué milagro que me encuentro a este vago aquí. ¿Esto es todo lo que hay? Sí. Y no te lo vas a llevar porque es lo único que tengo. Esa lavada me la pagan hasta el sábado. ¿Yo te lo pago hoy mismo? Eso me dice siempre. ¿Cómo te gusta hacerte la víctima? Sobre todo enfrente del vago este. No trates así a Ricardo. ¿Y qué quieres? Que le dé una medalla de buena conducta después de la vergüenza que me ha hecho pasar yendo a la cárcel esa. Tú tienes la culpa por consentidora. Jamás lo has sabido educar. Cállate, estás borracho. Como siempre. La que se va a callar eres tú. Está bien. Llévate el dinero, con tal de que nos dejes en paz. ¡Ah! ¡Y encima me corres de mi propia casa! ¡Sí, no sé cómo he podido soportar esta vida de infierno a tu lado! ¡Ah, pero eso sí! Un día me voy a largar de aquí para que nunca más me vuelvan a ver ni tú ni el vago ese. Yo, que tenía el orgullo de no haber pisado jamás una cárcel, hoy tuve que enfrentarme a un juez, y todo por ser padre de ese vago aspirante a delincuente. Eso es lo que acabarás haciendo de él. Pero bueno o malo, es mi hijo, y siempre lo querré. Yo soy la culpable de lo que le ocurre a mi hijo padre. ¿Pero cómo puedes afirmar eso? Sí. Desde que era niño, le hice creer que su padre había muerto. Siempre le dije que había sido un hombre muy bueno. Y Jorge llegó a venerar su memoria. Evité que supiera que me había dejado por otra. Que nos abandonó a los dos. Pero compréndame, padre Francisco. Estoy en un mar de confusiones. Pienso que tal vez mi hijo me culpa de haberlo alejado de un padre que pudo proporcionarle los lujos y las comodidades que nunca ha tenido conmigo. No. De ser así, Jorge sería un mal hijo. No puede ignorar los sacrificios y penalidades que ha sufrido por él. No. Quizá otra sea la causa. ¿Cuál? Que sí, muy decidida tienes que estar. Hoy es el día en que me darás tu amor. Ya me estaba dando la ansiedad de saber cuál es tu decisión.
es el día en que me darás tu amor. Ya me está matando la ansiedad de saber cuál es tu decisión. Hoy es el día en que me darás tu amor. Ya me está matando la ansiedad de saber cuál es tu decisión. Hoy es el día en que me darás tu amor. Espero a la salida. No, Jorge, por favor. Déjame. Tú no me quieres. Déjame. Dijiste que te habías enamorado de mí porque era lo único limpio que tenías en la vida y porque era distinta a las demás. Perdóname, Ofelia, es que debí controlarme. Bueno, abogado, ya no le quito su tiempo. Nuevamente lo felicito por su merecida designación. Siempre he sido su admirador y me gustaría colaborar con usted. Me tiene incondicionalmente a sus órdenes. Gracias, colega. ¿Sí? Licenciado, un sacerdote quiere hablar con usted. ¿Un sacerdote? Sí, señor. Dice que es urgente. ¿Qué le digo? Hágalo pasar. Buenos días, señor licenciado. Buenos días, padre. Por lo visto, no me ha reconocido usted. No, francamente no. Ah, usted es el padre Francisco, perdone, pero hace tantos años que no ha cuidado. Por favor, siéntese, padre. ¿En qué puedo servirle? No, a mí nada, licenciado, muchas gracias. Pero hay otra persona. ¿Se refiere usted a Elisa? No, a Elisa no. A su hijo, a Jorge. Si usted no lo ha olvidado, recordará que es ya todo un hombre. Va a cumplir 21 años. ¿Y bien? Usted sustentó una conferencia por televisión acusando a los padres que se desentienden de sus obligaciones con sus hijos. Y sin ánimo de ofenderlo, licenciado, me he preguntado si usted también no se siente culpable como padre. ¿Qué quiere usted decir? Nada. Precisamente lo que usted acaba de oír. Sus opiniones no me interesan. Además, perdóneme, padre, pero estoy muy ocupado. Jorge, debido al abandono en que usted lo tiene, está a punto de convertirse en uno de esos delincuentes juveniles a los que usted aludió. Usted vive en la opulencia, en la abundancia. En cambio, el pobre muchacho carece de lo más indispensable. ¿Elisa lo envió? No, 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 Dios me libre. Ella lo ignora y pretendo que no lo sepa nunca. Entonces, ¿cómo se atreve a inmiscuirse en asuntos que no son de su incumbencia? Quizá tenga usted razón.
¿Y usted con qué derecho se erige como ejemplo, acusando a otros de lo que usted es culpable? ¿No tiene usted temor de Dios? Mire, padre, usted y yo vivimos en mundos diferentes. Sus conceptos son ya muy anticuados. Quédese usted con su temor a Dios, sus dogmas y sus leyes divinas, y a mí déjeme el ejercicio y la aplicación de las leyes de los hombres. Pues, hablemos de las leyes de los hombres, ya que usted las menciona. ¿En caso de divorcio no obligan al padre a sostener a sus hijos? ¿Acaso lo ha hecho usted alguna vez? Buenos días. Un momento, padre. Afortunadamente, en este mundo material, todo tiene arreglo. Lo haré a su nombre. Todos los meses, Elisa y mi hijo recibirán, por su conducto, una cantidad igual. Puedo sugerirle que este incidente quede entre nosotros. Pierda cuidado, licenciado. Soy sacerdote. Pero no vine por su dinero. Vine a tocar su conciencia. A despertarla si aún la tiene. Y en caso de que ella despertara, aquí tiene usted la dirección de su hijo. Mi esposa, padre. Mis respetos, señora. Mucho gusto, padre. Con permiso. ¿Qué quería? ¿Dinero para su parroquia? Algo por el estilo. ¡Qué milagro! ¿A qué has venido? Por un cheque. Me lo imaginaba. Y bastante generoso, como corresponde a todo un señor magistrado. ¿De qué se trata ahora? Necesito un coche nuevo. ¿Cómo? Si hace 3 meses te compré el que tienes. Sí, pero acabo de descubrir que la esposa de Jiménez tiene uno idéntico. Y su marido no es magistrado. Lo mismo me dijiste cuando te compré el abrigo de Mink. Yo no soy una fábrica de hacer dinero. Queridito, recuerda que yo te ayudé a llegar al sitio donde estás. Lo menos que puedes hacer ahora es darme gusto. ¿No crees? Adiós, amorcito. Elisa, necesito hablar con usted. ¿De qué se trata? ¿Por qué es así? Usted sabe que me gusta. No me culpe por eso. Tengo influencias y puedo conseguirle un ascenso. Además, en lo particular, también puedo ayudarla. Todo depende de usted. ¿Qué dice? Lastimas y causas dolor, desprecias, ignoras mi amor. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Promesas de que serías fiel, me dejas, pues te vas con él. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Fui muy feliz contigo, te debo agradecer. Pero este cruel castigo no lo puedo entender. Promesas de que serías bien, me dejas, pues te vas con él. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres?
fui muy feliz contigo, te debo agradecer. Pero este cruel castigo no lo puedo entender. Lástimas y causas dolor, desprecias, ignoras mi amor. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Promesas de amor que causan dolor y ya no me quieres. Bueno, flaco, tengo que irme a cambiar. La Ofelia me espera en el café. Nos vemos allá. Ok, Jorge, chao. Siempre me ha gustado Ofelia, pero se hace la desentendida. Ese tipo de seguro no vendrá. Voy a consolarla. Déjala, no te hará caso. Está muy enamorada y presume de decente. ¿Tanto he cambiado que no me reconoces? ¿Puedo pasar? ¿A qué has venido? Hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Te ruego que te vayas. ¿Cuánto debes odiarme? Te equivocas. ¿Cómo podría odiar al padre de mi hijo? Gracias. Y ahora, si mi respuesta tranquiliza tu conciencia, te vuelvo a suplicar que te vayas. No quisiera que Jorge te encontrara aquí. Es que yo he venido precisamente a hablar con él. Sé que me necesita. Es decir, que necesita mi ayuda. Llegas a ofrecer algo con muchos años de retraso. Ya no vería en ti el apoyo de un padre, sino la caridad de un extraño. Además, ¿por qué piensas que mi hijo te necesita? Porque lo sé. No me preguntes cómo, pero... Escúchame, Lisa. No tengo derecho a exigirte nada. Pero... Te suplico que me digas... ¿Cómo está? ¿Cómo es él? Jorge fue siempre un buen muchacho. Vivía feliz con el recuerdo de un padre que creía muerto y cuya memoria yo le enseñé a venerar. Un padre que yo inventé. Un padre que compartió nuestras angustias y nuestras ilusiones. Que veló por él cuando estaba enfermo. Que lo alentó en sus primeros fracasos de niño. Un padre que fue apoyo y amor para los dos. Cuando supo la verdad, cambió de carácter y de conducta. Ahora vive resentido y piensa que yo tuve la culpa de nuestra separación. Eso es injusto. Tengo que decirle la verdad. Sí, debo reparar en algo el daño que les he causado a él y a ti. No. Por el bien de nuestro hijo y por el mío, ahora más que nunca debes alejarte para siempre de nuestras vidas. Adiós, Luis.
Acabo de ver a ese hombre. Ese hombre es tu padre. Hace mucho tiempo que dejé de tener padre. ¿Para qué vino a verte? Para decirme que quiere ayudarnos, pero yo... ¿Ese? ¿A cambio de qué? De nada, hijo. ¿De nada? Eso es lo que tú crees. Después de ser su esposa, ¿piensa ahora convertirte en su amante? ¡Jorge! Pero me vengaré. Te juro que me vengaré. ¿Te sientes mal? Sí. Ven. Déjalo. Súbanse al coche. Rápido. Eso es lo que yo quería. Nos vienen siguiendo, te digo. Vamos, bájense a prisa. Usted también. Vamos. Dígame. Licenciado, unos reporteros insisten en entrevistarlo. Déjenos pasar. ¿Considera usted que su hijo es culpable o inocente? ¿Usará su influencia para protegerlo? ¿O usted mismo pedirá que se le aplique todo el rigor de la ley? ¿Ha sostenido usted a su hijo y a la que fue su esposa? ¿Está su hijo detenido? ¿Va usted a depositar una... ¡Silencio! Lo único que puedo declarar, señores, es que acabo de presentar mi renuncia con carácter irrevocable. Querías vengarte de mí, y lo has logrado. Solo hay una cosa que quiero saber, y exijo que me la diga.
¿Por qué se divorció de mi madre? ¿Fue una mala mujer? ¿Lo engañó con otro, verdad? Tu madre fue una santa y lo es. La culpa de nuestra separación la tuve yo. Como esposo fui miserable. Pero tú como hijo eres ruin y bajo. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, abogado? Tenga la bondad de sentarse. Los he hecho comparecer porque ustedes son los padres del acusado. Y usted mismo, licenciado Ortorica, fue quien denunció el robo. Fue un error, señor juez. Mi hijo no robó el coche. Se lo presté yo. Está mintiendo. Yo sí le robé el coche. Él jamás me lo prestó porque yo nunca le he pedido nada. Yo solo robé el coche. Mi amigo nada tuvo que ver. Tu amigo, igual que tú, se confesó culpable. Licenciado Ortorica, pese a su rectificación, el delito de robo se persigue de oficio, especialmente a confesión de parte. Usted lo sabe. Usted es uno de los penalistas que goza de gran prestigio como defensor de nuestras leyes. Ahora, porque su hijo las ha violado, ¿pretende desvirtuarlas? Permítame decirle que el buen juez por su casa empieza. Acércate, muchacho. Tú eres huérfano, ¿verdad? Sí. Los dos serán internados hasta su mayoría de edad. Si para entonces no se han rehabilitado, recomendaré que los trasladen a la penitenciaría. Tenga compasión, señor juez. Dele a mi hijo una oportunidad. La última. Lo siento, señora. Es mi deber. Llévenselos. Perdóname, mamá. Prometo que haré cualquier cosa porque Jorge quede en libertad. Es también mi hijo. Perdone, señor juez. ¿Podría informarme del caso de Jorge Ordorica? Lo siento, señorita. El caso está cerrado. La audiencia terminó. Ya dicté sentencia. Desde que renunciaste, los días han pasado y han pasado y nadie ha venido a la casa. Y no es para menos. Te has desacreditado públicamente. Y tú tan tranquilo, que no tienes nada que decir. Nada que tú puedas entender. Pero tú sí puedes entender. Y te advierto que si la madre de ese sinvergüenza se creyera con derecho a llamar a mi puerta, la arrojaré de aquí, ¿me oyes? No voy a permitir que una cualquiera, ni un bastardo ladrón como este... ¡Cállate! Esa mujer es más honesta y tiene más dignidad que tú y que yo. Y su hijo, que es también el mío, es un hijo legítimo. ¿Me entiendes? Eres un cínico. Que ya se te olvidó todo lo que me debes. Que gracias a mi posición social estás donde estás. Me casé contigo por error. No por interés. Ah, sí. Pues quiero que sepa... Aún no he concluido. Voy a tratar de explicarte algo que tu pequeña mentalidad de abrigos de mink y automóviles último modelo pueda comprender.
Me casé contigo, te repito, por una equivocación que estoy pagando con creces. Me cegó tu nombre, tu posición social, tu, digamos, clase. Pero el dinero lo hice yo, ¿me entiendes? Esta casa, tus joyas, lo que llevas puesto, lo trabajé yo, lo compré con mi dinero. Y aunque en el balance final yo sea tan despreciable como tú, el que salió perdiendo fui yo. ¿Qué quieres decir? Que tus amigos nunca lo fueron, que tu posición social se esfumó y que tu clase nunca existió. Tu discurso me ha impresionado. Y te prometo que desde hoy corregiré mis errores. Me divorciaré de ti y me voy a Europa a divertirme, a lucir mis joyas, mis minks y tu dinero. Pero con los de mi clase. ¿Me oyes? Con los de mi clase. No puedo dormir, mano. Hace mucho frío. Nos debían de dar más cobijas en el invierno. Vete a un hotel de lujo, ¿no? El Cachetes tiene razón. Nunca hizo tanto frío. Pues pásate con el Cachetes para que entres en calor. Tengo una idea. ¡Ya déjeme en paz! ¡Ya déjeme en paz! ¡Ya quiero vivir! ¡Que me dejen en paz! ¡Ya no puedo ni hablar! Desde que llegaste, has causado problemas. La próxima vez te irá mal. ¿Me oyes? ¡Ahora a dormir todos! Por qué no te sientes feliz, no sabes sonreír. Ven, aprende a vivir, ven a gozar, ven junto a mí. Cariño, ya verás cuánto cambiará. El amor no es así, lo tienes que sentir. No debes olvidar que para ser feliz ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí. Salimos. ¿Nadie se echa atrás? Nadie. ¿No? Ok. Avisen a los otros.
Mis padres me echaron de casa. No me digas. Creen que me entregué a ti. No saben que abusaste de mí. Eres un canalla. Un miserable. Déjate de dramas. Voy a tener un hijo. Y esa es mi tragedia. Porque tú y yo no nos queremos. Si no haces algo por mí, te juro que te arrepentirás. Y todo el mundo sabrá lo que hiciste. ¿Qué? ¿Piensas quejarte con la policía? Si tus padres no te creyeron, no te creerá nadie. Además, con el escándalo, todo el mundo se dará cuenta. Toma. Busca a alguien que se dedique a arreglar tragedias como la tuya. Pedro, ya es hora de cerrar. Baja la cortina. Junto a la puerta y cuando entre no nos sonamos. ¿Y antes que nos descubran? Ya nos habremos pintado. Hey, Cachetes, échate una para entrar en calor. No, manito. Acuérdate que ya los guardias me la tienen sentenciada. Para entonces ya habremos entrado en calor. Bueno, ya vas. Esta es de la misma, Cachetes. Hacer escándalo. Vamos, para que te diviertas. Solo queríamos darles una lección, mi jefe. Son muy indisciplinados. Ustedes saben que todo castigo está prohibido aquí. Y sobre todo los procedimientos inhumanos que ustedes han empleado. Serán juzgados criminalmente, pues uno de esos muchachos está moribundo. Presentes en la administración. Reducción de personal. La despedirán. Usted sabe, unos se quedan, otros se van, porque están de más.
¿Está muy grave, doctor? Está en estado de coma. No hay nada que hacer. Jorge. Aquí estoy. Jorge. Raúl. Raúl. ¿Qué sientes, hijo mío? Pero debes resignarte. ¿Quién? Luis. Pasa. Recibí tu recado y vine tan pronto como me fue posible. ¿Qué? ¿Sucede algo? No, nada. Supe por el padre Francisco que te vas del país. Sí, así es. Siéntate. También me dijo que tú hiciste las gestiones ante el Tribunal de Menores para el traslado de Jorge a la granja. Quería darte las gracias antes de tu viaje. En realidad, bien poco hecho por nuestro hijo. Por primera vez en tu vida te has preocupado por él. Y eso significa mucho para mí. Pero esto no te lo puedo aceptar. Me lo entregó el padre Francisco. Es para Jorge. Él tampoco aceptaría este dinero. ¿Quiere decir que nada que venga de mí? Debes comprender que Jorge tiene un criterio propio, equivocado o no, que por ahora no aceptaría nada de ti. Tal vez con los años cambie. Sí, entiendo. Hay errores que se pagan toda la vida. ¿Sabes, Elisa? Es curioso. Cuando venía para aquí, tuve la extraña premonición de que... ¿De que tal vez qué? De que tal vez podría decirte dentro de algunos meses, cuando quedara libre, ya que mi esposa pidió el divorcio, podría decirte que volviéramos a recorrer el camino juntos, que olvidáramos el pasado, que tratáramos de encontrar la felicidad, tú y yo, con nuestro hijo. Lo que me pides es un imposible, Luis. 15 años de ausencia forman barreras que difícilmente pueden desaparecer. Y en nuestro caso, la importante es precisamente nuestro hijo. ¿Qué quieres decir? Que si yo aceptase volver contigo, lo perdería a él para siempre. Y eso jamás lo haré. Sí, claro. Comprendo. Créeme que cada día te admiro y te respeto más. Adiós, Elisa. Pasado mañana, me iré para siempre de México.
Si llegaras a necesitarme, el padre Francisco sabe dónde comunicarse conmigo. Eso es todo lo que tengo que contarte, mamá. Pues yo tengo muy buenas noticias para ti. El juez ha decidido enviarte a la granja del padre Francisco. Si en 3 meses tu conducta es buena, podrás salir en libertad. Gracias, mamá. Pero recuerda que el padre Francisco tendrá que responder por tu conducta. Así que... No te preocupes, mamá. De hoy en adelante todo será como tú lo has deseado. Cuando todo esto termine, yo saldré de aquí, tú descansarás y yo trabajaré para mantener a los dos. Que Dios te bendiga, hijo. Bueno, ya se me está haciendo un poco tarde. Espero que la próxima vez nos veamos en la granja. Adiós, hijo. Hasta pronto, mamá. Ophelia, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Te molesta? No, te agradezco mucho que te hayas acordado de mí. Estoy sorprendido. Ven, siéntate aquí. Creí que estabas enojada conmigo porque te dejé plantada en el café. No. Unos días después que te detuvieron, traté de verte. Pero no fue posible. Solo pude hablar con el juez. ¿Quién fue? Dime quién fue, Ophelia. Tengo derecho a saberlo. De todas maneras, lo voy a saber cuando salga de aquí. Fue Ricardo Silva. Es una hipócrita. Ricardo abusó de mí. Nunca lo quise. ¡Mientes! Nadie puede abusar de una mujer contra su voluntad. Yo te quiero, Jorge. Te querré siempre. Escúchame. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Sí, necesito dinero. ¿Dinero? ¿Para qué? Para matar a ese miserable de Ricardo y después largarme a donde nadie me conozca. Te mandé llamar para felicitarte, Jorge. Tu conducta ha sido intachable. Mañana estoy citado con el juez de tu causa. Y estoy seguro que te dejará en libertad. Gracias, padre. Vendimos toda la cosecha de legumbres, padre. Aquí tiene usted el dinero. Por lo que veo, es la mejor cosecha que hemos tenido. Casi 1,000 pesos. Podríamos comprar algunas herramientas que nos hacen falta. Útiles escolares y hasta podríamos hacer algunas reparaciones.
Siempre vas a hacer lo que me dices. Sí, voy a matarlo como a un perro. Escucha, no seas loco, no lo hagas. Si te vas de aquí, se lo diré al padre Francisco. No, tú no dirás nada, Daniel. Porque si lo haces, te juro que te arrepentirás. No seas loco, no lo hagas. La gorda se me va, la flaca se me va, la rubia se me va, no bailo chachachía. La mujer a mí me gusta, alegre y muy fogosa, mimosa, ¿por qué no? Muy salerosa, ole, generosa. ¿Dónde irán? ¿Qué es lo que buscarán? ¿Qué cosa encontrarán? Si yo las quiero mucho más. La gorda se me va y la flaca se me va y la rubia se me va. No bailo cha-cha-chía. No es mi culpa si me gustan las chicas jacandosas y resbalosas, ¿por qué no? Muy generosas, ole, salerosas. ¡Tango! Tango que me hiciste mal. Cállate vos que también tenés historia. ¿Y a dónde irá? ¿Qué es lo que buscarán? ¿Qué cosa encontrarán? Si yo las quiero mucho más, la gorda se me va. ¿No has visto a Ricardo? No sé, no ha venido. La rubia se me va. No bailo cha-cha-cha. No me importa que se vaya la rubia y la graciosa. Si estoy seguro que al final regresará. Perdone, ¿no saben en dónde queda el café a Gogo? Por ahí. Por allá. A dos cuadras. Muchas gracias. ¿Dónde está Ricardo? No sé. Sí sabes, dime dónde está. Te lo diré. Pero por favor, que no lo sepa nadie. ¡Ricardo, sal! ¡Ricardo!
Yo le mandé a hablar al saber que su hijo estaba en un grave problema. Daniel no pudo encontrarlo. Si mi hijo cumple su amenaza de matar a ese muchacho, yo tendré la culpa por haberlo abandonado. Gracias, Dios mío. Perdóneme los dos.